Yo desconozco en estos momentos quién se va a presentar a ese concurso público regido por los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Pero si no se evita como consecuencia de esta rueda de prensa, les anuncio que la nueva directora del Parque La Naturaleza de Cabárceno va a ser una mujer. Va a ser una mujer que trabaja en Cantur. Va a ser una mujer que ya se presentó en 2007 en las listas del PRC en un municipio de la comarca pasiega, llegando a ser concejal. En esa legislatura comenzó a trabajar como vigilante de sala en el Museo Marítimo del Cantábrico. Quiero suponer que por sus méritos profesionales y en ningún caso por ser miembro del Partido Regionalista de Cantabria. En las elecciones del año 2011 y 2015 se presentó en otro ayuntamiento más pequeño de la comarca pasiega, más próximo a Cabárceno, sin lograr ser concejal. En el año 2019 se presentó como cabeza de lista del Partido Regionalista a ese ayuntamiento y desde entonces es concejal y portavoz de su partido en el Pleno Municipal. De un vistazo rápido a Internet se puede concluir que no es que su currículum personal se parezca a los requerimientos exigidos para el cargo, sino que ambos son estrictamente iguales. Si quieren colocar a alguien cercano, que modifiquen la ley y que le nombren a continuación. No tenemos nada en contra de la concejal del Partido Regionalista, que han decidido seleccionar para dirigir Cabárceno, pero estamos absolutamente en contra de retorcer los textos legales para que los enchufismos parezca que se realizan apoyados en la concurrencia y en la libre competencia. Exigimos al Gobierno que modifique las directrices que ha marcado en la convocatoria y que haga más plural, libre y acorde a las necesidades de Cantabria. Vienen tiempos muy difíciles para el turismo en nuestra región. El Gobierno no debe jugar con las expectativas de todos aquellos que se han preparado para poder llegar a ocupar una plaza como la que ha salido a concurso. Basta ya de paripés. Hay muchas personas con capacidades más que sobradas para poder dirigir el buque insignia del turismo de nuestra región. Mientras que la legislación no permita que estos puestos sean de libre designación, desde el PP vamos a exigir que se juegue limpio.